Pero sin santidad no vas para el cielo. Así cante bonito. Por eso dice Ezequiel 33, 31, que hay gente que canta bonito, pero no practica lo que canta. Y hay gente que está conformada, está tan creída, que piensa que porque lleva 40 años de estar en la iglesia, piensa que por eso ya tiene su salvación ganada. Hermana linda, por eso Jesús dijo que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Por qué? Porque hay gente taliste que ya tiene 40 años de estar calentando esa banca, pero siguen siendo los mismos demonios. Mientras hay gente que apenas tiene un año de ser cristiano y están, mire hermano, lo más recto posible. Porque hay gente que cuando entra al evangelio se despoja del diablo, se despoja del pecado y decide servirle con todo a su Padre Celestial. Sin santidad no vas para el cielo. Fíjese que estudiando la palabra santo, hermano, significa apartado, significa consagrado, pero la palabra santo también significa diferente. ¿Entendió lo que le dije? No sé cuántos ahorita se van a gozar en la radio, en la tele. Pero yo siempre veo los comentarios, montón de gente endemoniada que no creen en la santidad. No, hermanos, aquí no hay ningún santo en esta tierra. No, hermano, dice, si aquí no se puede, hermano. Hermano, ¿cómo así? Si usted dice que no se puede ser santo, hermano, hágame un favor, agarre su Biblia, váyase para su casa. Váyase para su casa. Si no cree en la santidad, usted es peor que un ateo, hermano. Porque si no cree en la santidad, tampoco cree entonces en el autor de la santidad. Para creer en la santidad, tengo que creer en el autor de la santidad. Hermanos, y es que cuando Dios dice en su palabra que sin santidad, es que la palabra santidad se deriva de la palabra santo. Y es que santo no es aquel muñeco que la gente tiene en la iglesia católica. Ese no es un santo, esa es una imagen, una estatua, muñeco, como usted le quiera llamar. Algunos endemoniados, hasta el Moncho le llaman San Simón. El San Simón, ¿qué santo va a ser ese muñeco desgraciado que todavía le pone un cigarro en el hocico, hermanos? Cristianos que se atreven a decir, ahí el fulano tiene al San Simón. ¿Cómo le vas a decir santo a ese muñeco horrible, hermano? ¿Sabe qué me dijo una señora un día? Mira, patojo, dijo, habla lo que quieras, dijo, pero con mi Dios no te metas. Y se le preguntó, ¿y cómo se llama su Dios? San Simón. San Simón. ¿Qué santo puede ser ese muñeco endemoniado? Ahí estaba de echar humo, mira, uf, y todavía le ponen su copa de guaro. ¿Qué santo puede ser ese demonio, hermano? Santo es aquel hombre, santo es aquella mujer que se aparta del mundo, se consagra para Dios, hace lo que la Biblia dice y hace solamente lo que Dios dice a través de su palabra. Esa es una persona que vive en santidad. Si usted todavía fuma cigarro, es santo demonio, tal vez si le creo que es. Si es chismoso, pleitisto, santo de Dios no puede ser. Porque acuerde que hay ángeles blancos y hay ángeles negros. Yo no sé qué tipo de ángeles es usted, si de los caídos o de los blancos, de los buenos. La palabra santidad, hermano, se deriva de la palabra santo. Y es que mucha gente está en contra de la santidad. Y hoy en día, que es raro aquel que te predica un tema de santidad. Porque estos temas, hermano, estos temas te vienen a agarrar revés y derecho si estás un poco torcido delante. Esta es la palabra, hermano, que te agarra pa, 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 pa. Y entonces la gente está dura esa palabra. Dura para el terco, dura para el necio. Pero para aquel que está parado en la roca inconmovible, la palabra no es dura. La palabra es medicina, la palabra es refrigerio para sus huesos. Cuidado si canta bonito y predica bonito, pero si no vives en santidad. Y es que cuando vuelvo, repito, la palabra santidad se deriva de la palabra santo. Y cuántas veces aparece en la Biblia de que usted y yo tenemos que ser santos en esta tierra.
La más conocida, primera carta de Pedro 1:15. ¿Se acuerdan de esa carta? Si no como aquel que os llamó, dice, es santo, sean también ustedes santos. Pero eso sí, dice Pedro, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque hay gente que son santos solo aquí en las cuatro paredes. Humilde la hermana, santita la hermana. Moléstela de esa puerta para allá. Dígale algo de esa puerta para allá. Se le despierta el demonio que lleva dentro. Y allá afuera el hermano no le diga nada, porque no me digas nada, porque si me salgo del evangelio, por algo me voy a salir. Yo soy cristiano, pero mi machete todavía no es evangélico. ¿Estás oyendo, verdad? No me molestes, porque acordate quién era yo antes. Y empieza, mire hermano, la gente que habla bonito, la gente que se supone que predica la palabra, vive amenazando que no lo molesten. Porque, y hermana, ¿usted qué le importa quién fue antes? Olvídese de su pasado. Si usted antes fue Rambo, fue Bruce Lee, fue Van Damme, olvídese del pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Santidad es lo que menos se vive en las congregaciones. ¿Por qué? Porque vuelvo, repito, la palabra santidad, hermano, significa diferente. Y eso es lo que hoy en día menos se ve en las congregaciones: diferencia. Hay un texto en la Biblia, Malaquías 3:18. Malaquías está atrás de Mateo. Malaquías 3:18. ¿Lo tiene? Vamos a leer Biblia, hermano. Porque hay gente sinvergüenza que se acuerda que tiene Biblia solo cuando viene el culto. Pero bien que quiere predicar. Y quieren que todos los días lo dejen para predicar. Y lo que menos hace es leer Biblia. Va a pasar igual que aquella viejita que vino al culto y metió sus lentes ahí entre la Biblia. Cuando llegó a su casa, regañando a los muchachos que dónde estaban sus lentes, y peleando con la gente porque no encontraba sus lentes. Y hasta la siguiente semana que vino al culto y abrió la Biblia, se dio cuenta que estaban los lentes. Toda la semana no leyó la Biblia. 3:18 de Malaquías, ¿lo tiene? Dice: entonces os volveréis y discerniréis. ¿Qué dice? La diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, por supuesto. Pero ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Que tiene que haber una diferencia. Porque la palabra santo significa diferente. Ay, dice la gente, ese hombre solo criticando se mantiene, solo juzgando se mantiene. ¿Y para qué tenemos ojos, pues? ¿Qué no le dijo Dios a Ezequiel? Mira todo el pecado que está haciendo esta gente. Mira cómo están estas gentes corrompiendo. Mira cómo se están. Ahora míralo, le dijo Dios, y amonestales el pecado. Es que Dios no nada más nos ha dejado estos ojos para que miremos y nos hagamos los tontos, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente ha tergiversado la Biblia y dice: no, hermano, es que la Biblia dice que no hay que juzgar para no ser juzgado. No sé si lo dirán por ignorantes o porque están endemoniados, hermano. Porque cuando uno lee la palabra de Mateo 7:1, cuando Jesús dijo no juzguéis, es cierto, él dijo no juzguéis. Pero ¿qué significa la palabra juzgar? Es lo que yo tengo que estudiar, llegando a conclusión que la palabra juzgar tiene dos conceptos. Uno, la palabra juzgar significa condenar. Dos, la palabra juzgar significa criticar. Cuando Jesús dijo no juzguéis, me está diciendo no condenes, porque yo no puedo ni tengo el poder y la autoridad de decir se lo llevó el Señor o se lo llevó el diablo. Por eso, pastor amado, hermano lindo, si mañana se muere su vecino, cállese la boca en decir que ya se lo llevó el Señor. Dice la Biblia que el único que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación se llama Jesucristo de Nazaret. Deje de estar diciendo que ya se lo llevó el Señor, porque ese es un trabajo que le pertenece solamente a Jesús. Eso fue lo que Cristo dijo: no juzguen, es decir, no condenen. Ahora, pero el mismo Jesús en Juan 7:24 dice: juzguen, pero no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen
con justo juicio. Ahora Jesús me dice que no juzgue y ahora me dice que sí juzgue. ¿Cómo así? Sencillamente, ahora cuando me dice que juzgue con justo juicio, me está diciendo critique. Pero criticar no es que yo me ponga a hablar de espaldas de la gente. Ejemplo, en México a los jueces les llaman críticos. No sé si usted algún día vio ese programa de Cantando para América, y que no sé quién, tanta gente pasaba cantando ahí y se paraban a cantar, y mientras él estaba cantando los jueces estaban atrás escuchando cómo aquel cantaba, y de repente cuando terminaba de cantar decía la que estaba dirigiendo, pues el tiempo para los críticos. ¿Quiénes eran los críticos? Los jueces. ¿Y cuál era el trabajo del juez? Empezaba a criticar a la persona, le decía: mamita, empezaste cantando bien, pero de repente como que la voz, como que le bajaste o le subiste. ¿Qué hizo ahí? Criticarlo. Eso es lo que